está. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo están? Vuelve el frío, ¿no? Y ha sido un día bastante, bastante frío. En fin, a ver, por favor, como siempre, empezamos con algunas novedades, algunas cuestiones que hayan visto, revisado. Plataforma al aula virtual, y ahí he colocado en la misma semana al final un link de Jamboard. Por favor, ingresen al Jamboard para ver si los veo por acá. Avisan, por favor, si pueden ingresar. Profesor, disculpe. Sí, Pedro. Buenas noches. Pude ingresar, pero igual tienen que copiar, bueno, el link y copiarlo a una nueva ventana. Sí, sí. No está como hipervínculo, así como los anteriores. Así es, ¿no? Uh-huh. Hay que copiarlo en una nueva página. Sí, en una nueva pestaña. Pues. E ingresarse. Señor profesor. Sí, Víctor. Buenas noches. Profesor, veo acá fecha de entrega 7 de septiembre, 3 horas, 5 minutos. ¿Ese profesor ahí tenemos que ingresarlo, profesor? No, en la sesión número, en la semana número 4. La semana 4, doctor. Sí. Sesión de semana 4, el último link. Ya, a ver, por favor, Pedro, escribe una etiqueta. A ver, voy a intentar por eso. Sí, debajo de la flecha, ahí está, hay una etiqueta, jálala, a ver, escribe ahí. Sí, te veo. A ver, por favor, todos vayan jalando una etiqueta al Jamboard. Profesor, no puedo entrar a la segunda 4. Profesor, ya pude poner ahí un post. Compañero Berti, sí, está en el WhatsApp, compañero. General. Ahí está el link. Gracias, compañera. En este momento yo voy a estar por WhatsApp. Gracias. Siempre. Se me colgó todo. No está en una máquina. Claro, pueden entrar por el celular, pero va a ser medio complicado escribir, ¿no? Sí, profesora. Buenas noches, profesora. A mí sí no puedo entrar porque tengo el celular. Sí se puede ingresar también a Alan, ¿eres? Profesor, sí. No puedo unos minutos más, sino que en mi caso mi computadora es demasiado lenta, que demora mucho en cargar todavía. Ya. Y estoy conectada. Tengo que estar conectada del celular y de la computadora para poder hablar. Disculpe. Okay. Muy bien, por favor, todos vayan escribiendo un par de ideas respecto a la guía que hemos visto la clase pasada. Y también tengo que colgarle los
las muestras que les enseñé la vez pasada, ¿no? Eso está pendiente. A ver, por favor, escriban en la etiqueta qué les pareció la guía, qué entendieron por guía. No hagan, por favor, otros trazos, solamente la etiqueta. En la etiqueta escriban. Escriban en la etiqueta qué entendieron de la guía, qué les llamó la atención, qué es importante, qué característica tiene, algún detalle de la guía que les haya parecido, pertinente. Para los que no tienen espacio, pueden arriba en la flechita, hay una flechita, pueden dirigirse a la segunda página. Es que por favor, a ver, los leo. ¿Qué características no vale copiar? No vale copiar de las diapositivas, ¿no? Se supone que estamos leyendo porque para eso estoy mandando el material para que lean también. ¿Qué característica tiene la guía? ¿Qué importancia tiene? ¿En qué nivel de archivo se puede hacer? ¿Qué muestra la guía? ¿No? En dos o tres palabras. Vamos, vamos, así como escribieron sus nombres y algunas cuestiones, a ver, deseo que escriban sobre la guía. A ver, por acá, describe a todo un fondo o una sección. Una de las características es para ser publicada. Pública no, sino publicada. Publicada. Publicada, difundida, no, en ese sentido. En ese sentido es importante para poder describir el fondo. Ya. Muy bien. A ver, ¿quién más? Proporciona información. Ahí sí ya, demasiado general. Todo instrumento descriptivo va a proporcionar información, pero ¿cuál es el detalle de la guía, ¿no? Tiene una característica especial. Ya su compañera lo ha dicho, que describe el fondo. O una sección también es para ser publicada. Muy bien, Pedro. Orienta, ¿no? También, muy bien. Miguel dice un instrumento de consulta. Uh-huh. A ver, la guía es un instrumento que visibiliza los fondos documentales de uno o varios archivos. Muy bien. Eso de visibiliza también es interesante, ¿no? Está ligado al tema de lo que es la difusión, de lo que es... y compartida. Muy bien, Katherine. Y eso es también una característica fundamental, ¿no? La guía tiene una labor de promoción, igual, claro, muy bien, Jorge, ¿no? El tema del marketing, el tema de la difusión, el tema de vendernos un poco, ¿no? En cómo debemos resaltar tanto a nivel interno como a nivel externo, ¿no? Nos da el alcance de poder compartir un fondo, poder compartir más que el fondo en sí, es el hecho de ver cómo es que administramos ese fondo, ¿eh? Un poquito más en detalle, más en gestión, ¿no? Más en gestión. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Interoperabilidad. ¿Ahí por qué sería interoperabilidad, Alan? ¿No? Y si puedes, un poco por allá, a ver qué nos dice. Esquema que contiene la descripción general de la documentación contenida en las series documentales. Ojo ahí, Melissa, ¿has escrito eso? Acuérdense de la relación, ¿no? De los... Profesor, sí. Disculpe, con eso me refería que está destinada, ¿no?, a aplicarse a todas las plataformas que existen en la actualidad, ¿no? ¿Ala? ¿Me escucha? Sí, por eso te digo, tú estás opinando respecto a la interoperabilidad, ¿no? Así es, profesor. A ver, no te escuché muy bien. No, lo que decía es que su propósito de la guía, ¿no?, está destinada a aplicarse en la actualidad, ¿no?, a todos los aspectos tecnológicos, así como las plataformas que existen ahora, ¿no? Como aplicativos, el mismo Windows, ya, ¿no? Claro, o sea, pero eso también, Alan, es una información general, ¿no? O sea, todos los instrumentos y todo lo que hagamos como descriptores van a tener que ser interoperables, al fin, y vamos a ver algunas cuestiones ahora, además de
para poder ver esto, ¿ya? Entonces, pero en ¿cómo detallarías el tema de la guía, ¿no? ¿Por qué sería interoperable la guía? De repente los descriptores particulares que tiene la guía en cuanto a información de la gestión, del servicio, del fondo de manera general, acuérdate que la guía es sinóptica, ¿no? Eso sería, ¿no? La parte interoperable. Guía, gracias Alan. La guía que contiene los modelos de los documentos necesarios. Un poquito más en detalle ahí. La guía es un instrumento de información, ¿sí? Sí. Ya quedaba yo viendo el tema de profesión contenida en las series documentales. No, acuérdense que la guía describe fondo y sección, ¿no? La guía ofrece a los interesados ideas del archivo en su totalidad. Tiene la misión de orientar haciendo valores globales y destacando lo más importante. Así es. De manera global, describe el archivo en su conjunto. Señores, si no hay espacio, pueden ir a la página 2, ¿ah? Arriba, les he dicho, en esas flechitas que tiene. Profesor, no puede entrar, profesor, no se puede entrar, profesor, le mandó un pantallazo al grupo de WhatsApp, profesor. Ya, no hay problema, Víctor, puedes también opinar en dos, tres palabras y por el chat, lo dices, no hay problema. Sí, escríbelo en el chat, no hay problema. En este momento, señor profesor. Ya, ok, no hay problema. Muy bien, así es que pueden, ya saben, pueden ir a la segunda página también, si es que quieren otros los demás. A ver, ¿cuántas veo? 1, 2, 3, 4. La guía describe un fondo y indica sus características fundamentales. Bien, claro, ¿no? La guía, Roberto, a ver, la guía identifica, ¿qué identifica la guía? John recopila datos del fondo, bien, ¿cierto? Ya les he dicho, alumnos, si desean, pueden ir a la segunda página y poner la etiqueta ahí. A ver, nos ayuda a describir los fondos documentales. Claro, eso es fundamental, ¿no? Fundamental en el sentido general, ¿no? Describe el fondo, describe un poco también, ya hemos dicho, ¿no? Un poco la parte de la gestión, la parte del servicio, también es importante, ¿no? Martin nos dice que nos da el alcance de poder tener información necesaria de los fondos, ¿ok? Melissa nos dice, la guía es un instrumento de descripción que nos da a conocer en detalle la información del fondo. En detalle no tanto, Melissa, acuérdate que es una guía sinóptica, una guía somera, es un instrumento somero, ¿no? La guía ofrece una descripción específica de los fondos, igual, Alan, ¿no? Específica, no tanto, porque si fuera específica, entonces tendríamos que detallar muchísimas, muchísimas cuestiones, ¿no? Siempre es somera, siempre es sinóptica, siempre es, por eso es esa cualidad que tiene, ¿no? De presentar. Por favor, ya les he dicho alguien que ha puesto el archivo ahí, quien desee seguir escribiendo puede hacerlo en la siguiente página. No hay problema. Entonces hasta ahí. A ver, ¿quién ha puesto algo más? Todo archivo debe de contar con una guía, aunque sea en formato mínimo, como típico. Muy bien. Muy bien. La guía ofrece a los interesados ideas del archivo en su totalidad. Tiene la misión de orientar, haciendo valoraciones globales y destacando lo más importante. Ya habíamos visto, ¿no? Muy bien. Permite facilitar entender el momento y espacio donde se generan los fondos. Más que la generación, acuérdense que es información de gestión, es información de servicio, ¿no? Por eso es promoción, por eso es marketing, por eso es publicada, ¿no? Del trabajo que se hace en la interna para poder administrar, conservar, custodiar y servir la documentación que produce la organización. ¿Ok? Profesor, disculpe, no está compartiendo pantalla, ¿verdad? No. Ahora sí lo voy a compartir para poder verlo. Jumbo. Está la pestaña. Como yo les digo, acá tienen sus etiquetas, ¿no es cierto? Pero también pueden irse a la segunda página aquí y seguir
seguir escribiendo cuando se acabe la posibilidad del espacio, ¿no? En la primera, no hay problema. Okay, porque veo ahí que están superponiendo etiquetas. Se incluye la información correspondiente al fondo y sección y las principales series documentales. Más que series documentales, acuérdate que es fondo y sección, ojo, ¿no? Y es cierto, pues claro, sí. Pero al hablar de fondo y de secciones, puedo incluir el cuadro de clasificación y eso lo puedo linkar, ¿no? Con un mecanismo que me permita poder ir hacia ese reconocimiento. ¿Ok? Muy bien, ¿alguien más? A Roberto ya escribió, la guía identifica y proporciona información sobre un archivo y sus fondos. ¿Ya? Se incluye la información correspondiente al fondo y secciones. Nada más. Todo archivo permite facilitar el momento y espacio donde se generan los fondos. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26. La guía ofrece una información de forma general sobre los fondos documentales de manera tal que impulse el sentido de interoperabilidad administrativa de la gestión de archivos. Pero acuérdense que la interoperabilidad es una cuestión bastante tecnológica. O sea, en la medida en que yo haya elegido metadatos y elementos, acuérdense que estamos en descripción, que me permitan poder conversar con otra entidad, ¿cierto? A través de estos sistemas que se hablan, en este caso está la PIDE, ¿no? Es la Plataforma de Interoperabilidad del Estado Peruano, ¿no? Entonces, esa es la forma. Pero la guía per se, ¿no? Si no la hago con ese lenguaje y esa forma, entonces, ¿no? No necesariamente. Digo no necesariamente porque tendré que averiguarme primero cuál es el lenguaje en el que conversa esa PIDE, esa plataforma, para poder hacer la interoperabilidad, ¿no? Entonces, la interoperabilidad es la facilidad con la cual cuentan los sistemas, las herramientas informáticas de las instituciones para intercambiar información, tanto enviar como recibir. Entonces, si estoy hablando de descripción, por eso les digo, aquí en la guía, en el inventario, en el catálogo, etcétera, el instrumento que yo vaya a elaborar, ¿no? Tengo que tener un lenguaje, el famoso lenguaje controlado, ¿no? Y ese lenguaje controlado es establecer mi esquema de metadatos. ¿Ok? A ver, ¿quién más nos ayuda a describir los fondos? Muy bien. Víctor. A ver, Víctor, ¿qué nos dice? Víctor nos dice la guía. Sí, lo leo. La guía permite la estandarización de los procesos documentales. Más que la estandarización de los procesos documentales, acuérdate que la guía es la foto del archivo. Sí, profesor. Entonces, al ser la foto del archivo, obviamente que ahí vamos a sacar lo mejor de nosotros para poder mostrarlo, ¿no? Como para nos dice. Eso digo foto porque cuando nos dicen nos van a tomar fotos, no nos peinamos, no nos lavamos la cara, no nos ponemos bien, ¿no? Igualito pasa con las chicas. Natalia me dice, profesor, me encuentro viajando, estoy presentando la primera enseñanza, necesito que apenas llegue a casa me conecte. Sí, Natalia. Entonces sería, profesor, la guía sería, nos permite tener un formato de los procesos documentales, profesor. Ya también, claro. Claro, no, es más interesante, ¿no, profesor? Es, claro, también. De alguna manera también, ¿no? Yo puedo decir, ¿y qué tanto se hace en el archivo? Ah, miren, en el archivo se hace esto, entonces uno detalla, pues no. Obviamente de manera general ese detalle, ¿no? Que suene irónico. No necesariamente vamos a entrar en cuestiones muy particulares, pero sí lo mencionamos, ¿no? Jael, ¿no? Nos dice, la guía también puede ser un documento a través del cual se orienta o conduce hacia un objetivo señalado, en este caso, los documentos. Claro, ¿no? Los documentos de manera general, pero todo instrumento descriptivo cumple esa función, Jael. De alguna manera, acuérdate que Antonio Heredia nos decía,
ligado a lo que nos decía Schellenberg, ¿no? Los instrumentos descriptivos son el mapa del tesoro, ¿no es cierto? Y obviamente el tesoro son los documentos. Muy bien, muy bien. Entonces entiendo que ya pasamos, voy a colgar, ¿sí? Estoy en deuda, ahora en el break cuelgo la guía en la plataforma, me voy a... O sea que lo tengo aquí en mi máquina, es tanto pesadito el archivo. Pensé que lo había colgado en la plataforma, no lo colgué. De todas maneras, para que lo tengan, porque acuérdense que vamos a trabajar hasta el final un instrumento de repente como la guía. Entonces, por eso el repaso. ¿Ok? Siguiendo con... Ya aquí acabamos por el momento este trabajo aquí, ojo. Después vamos a continuar con otro tema, ¿no? Con otro tema. A ver, por ahí pusieron, da una idea de lo que custodia el archivo en su totalidad. Ok, así es. Perfecto, excelente. Yo creo que más participan aquí hacia que preguntando o en el chat. Excelente, muy bien. Entonces, habida cuenta que de repente no ha habido muchas noticias sobre el tema un afectuoso el expediente administrativo electrónico. Vamos a hablar en esto, así como ponemos una parte de novedades, vamos a seguir viendo la cuestión electrónica. Ya. Siempre va a haber este cachito de momento para hablarlo y siempre miremoslo desde el lado de la descripción. Todo lo que podamos ver, podemos verlo por el lado de la organización documental, de la captura, del registro, de la valoración, de la descripción y la descripción ligada a la metadata, etcétera. Entonces veámoslo siempre desde ese punto. Y al igual que con la guía, en el Jamboard, en la siguiente página, por favor, del Jamboard, vamos a ir colocando, ¿no?, aquello que vamos escuchando, ¿no?, y que nos va llamando la atención y que vamos viendo cómo es que se puede discutir y se puede plantear un poco en estos 15 minutos, ¿ok? Es que bastante, por favor, bastante atención para la... Yo les cuento que este especialista... Es un especialista español que ha trabajado mucho, es un ingeniero informático que ha trabajado mucho en la administración pública española, que bueno, se retira de la administración, pero sigue prestando sus servicios y es muy entendido en informática. Pero tres cosas importantes aquí y cuestiones que deseo rescatar y que es importante que se entienda, ¿no? Él es informático, pero al mismo tiempo domina también la parte de la gestión administrativa misma de las entidades de la administración pública española y al mismo tiempo conoce de gestión documental y de archivos. Entonces, vean estas tres cuestiones conjugadas en algo que nos hace entender cuál es el papel de cada uno. Y no es que yo sea informático, soy más, y lo demás no tiene nada que ver aquí, o yo estoy hablando de la ley, la LPAG 27444 y no hablo de informática y no hablo de archivo, o yo hablo de archivo y no entiendo pues de informática y no entiendo tampoco de gestión pública ni de la ley de procedimientos administrativos general, lo cual no puede ser, ¿no es cierto? Entonces, eso amerita que de alguna manera veamos que con seriedad en otras partes se puede abordar el tema del documento electrónico, del expediente electrónico. Y aunque parezca complejo en alguna de las partes, ya es momento de comenzar a hablar en este idioma. ¿Ok? Entonces le prestamos atención, por favor, atención, ¿no? Y, igual en el Jamboard vamos aprovechando ahí y colocando sus... Por favor, pongan su nombre, sí, eso está muy bien. Pongan arriba solamente su nombre y a la interna las ideas o las cuestiones que le parece interesante del video o las cuestiones que desearían un poco comentar o de repente se discute aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso dejo en la segunda página el Jamboard
¿no? Y procedemos a ver el video. ¿Ustedes me dicen si se ve, por favor? Sí, profe. Muy bien. Voy a apagar el micrófono. Permítame una introducción. La administración electrónica tiene muchos elementos que podemos considerar base o cimientos. El expediente administrativo electrónico es uno de ellos. Se compone de documentos y, a su vez, da razón de ser al archivo, ambos tratados en vídeos monográficos. Este vídeo va a ser extenso y va a requerir detenerlo en determinadas secuencias o recurrir a la lectura del PDF asociado. El expediente administrativo es electrónico y actúa a modo de contenedor y está compuesto por el contenido documental contorneado por la caja roja, el índice, la firma y los metadatos. Los documentos electrónicos que lo componen pueden ser singulares, agregaciones, asientos registrales, contenidos en registros oficiales o incluso subexpedientes. Vamos a ver este proceso de transformación de papel representado por el legajo digital. Temas, definición, características, estructuras, situaciones, ciclo de vida, intercambios y puesta a disposición. A por ello. Comenzamos con la definición que encontramos en la LPAC, en la Ley de Procedimiento Administrativo Común. El expediente administrativo es un conjunto ordenado de los documentos que se aportan u originan durante la tramitación. Lo anterior se complementa enunciando características. 1. Formato electrónico, base de la tramitación, que es exclusiva por este medio. 2. La agregación, que tiene que ver con la continuidad temporal. 3. Incluye un índice numerado y firmado en el que se apuntan todos los documentos que lo forman. Se reseñan las características adicionales si debe salir de la organización, itinerar o interoperar. Debe ser completo, foliado, autentificado, acompañado de índice, asimismo autenticado, y de los documentos que contenga, equivale a decir que requiere dos firmas, la del índice y la del paquete, si pensáramos en el papel, y que el expediente se envolviera en él para su traslado, aunque el símil es parcial, ya que el papel de envolver habría que romperlo para usar el contenido y dejaría de tener valor probatorio. En electrónico esto se puede hacer y es estable en el tiempo. Vamos con un texto de la LPAC que introduce indeterminación. ¿Qué es lo que no forma parte de un expediente? Esto ha creado dos escuelas, la de los que lo siguen en lectura literal y la de aquellos que defienden que el expediente lo debe de tener todo. Esta tiene en cuenta otra situación de facto, aún no contemplada, la existencia de dos repositorios de gestión. En efecto, el expediente hoy en día es mixto. Todos los detalles de la tramitación se reparten entre apuntes en base de datos de gestión y los documentos electrónicos. Es este el expediente real. La LPAC establece solo el expediente oficial. Mucha información auxiliar o de apoyo no se recoge en documentos y, por lo tanto, no tiene cabida en el expediente electrónico formal. ¿A qué elementos nos referimos? Pueden ser como casillas del tipo cierto o falso, o comprobado o no, etc. Su información, apuntada por el funcionario como síntesis de su instrucción, es muy importante, pero no da lugar a documentos y, por lo tanto, no se recogerá en el expediente en y conforme. El expediente administrativo se rige por lo dispuesto en la guía de aplicación correspondiente que vamos a seguir. Forma parte de las normas técnicas de interoperabilidad que concretan el Real Decreto 4/2010 que desarrolla el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el ENI. Entramos en la estructura interna. Un expediente administrativo electrónico es un objeto digital, en el sentido de elemento informático, que contiene la información objeto, datos, índice y firma, y los datos asociados a esta, que son los metadatos. La firma puede ser con certificado o con CSV. El contenido de un expediente, dejamos de momento a un lado el índice de las firmas y los metadatos,
se puede componer A, de documentos singulares, B, de agrupación de documentos y C, de subexpedientes. El índice electrónico es un documento electrónico más que contiene líneas o asientos, uno por cada documento censado en el expediente consignado, el número de orden establecido en el foliado, la identificación, la huella relativa al contenido, el algoritmo empleado para calcular la huella y su fecha de inclusión. Está firmado o sellado. El concepto de expediente es utilizado de forma continuada en la Ley de Procedimiento Administrativo. Se presentan características o requisitos que la ley encomienda o hace recaer sobre el expediente electrónico y que dan lugar a procesos o acciones en su ciclo vital. En las próximas 8 infografías se van a ver agrupados por artículos de la citada Ley 39/2015. En todos utilizamos la misma sistemática de tabla: referencia al artículo, descripción del requisito y proceso o acción. Esta es la lista rápida por orden alfabético: acceso, apertura. Paren, si lo desean, y sigan leyendo, es de ser breve. 1. El expediente electrónico guarda el índice de las actuaciones y el soporte de la tramitación. 2. Permite la puesta a disposición de terceros autorizados o del solicitante. 3. Puede ser consultado por medios electrónicos recurriendo al PAE o a la sede. 4. Incorpora los documentos aportados así como los producidos. 5. Recoge toda la información relevante, aunque hemos visto que hay criterios para determinar cuál es y cuál no. 6. La formación del expediente es competencia del encargado de la tramitación. 7. Pueden ser objeto de remisión o puesta a disposición según normas de interoperabilidad y son autocontenidos. Y 8. Los expedientes cambian de repositorio contenedor por traslado al archivo central, al histórico o a otro organismo receptor. El RAE o Reglamento de la Administración Electrónica precisa algunos aspectos. Cambiamos de color al beige para relacionar dos artículos. El 51 versa sobre 1. El foliado. ¿Mala denominación la elegida? Pues los documentos electrónicos no tienen folios. Hace referencia a la lista de ordinales de los documentos que recoge. Y 2. Un documento puede estar contenido en más de un expediente. Cuidado. Su club o su referencia a un repositorio seguro. Está por concretar. Y 3. El índice debe firmarse de alguna manera. El artículo 52 es prolijo, pero su síntesis es la de que podemos tener acceso al expediente, una copia se dice, que está a disposición en el punto de acceso general electrónico de la administración competente o en la sede electrónica o en la sede electrónica asociada que corresponda. Normalmente allí encontraremos la dirección electrónica o localizador. No será un duplicado del expediente confeccionado en un momento dado, será un puntero. Pasamos al ciclo de vida del expediente electrónico, que en la NTI correspondiente se define en tres fases: la de apertura, la de tramitación y la de conservación-selección. La figura lo refleja. Interactúan con el soporte de almacenamiento y el soporte de base de datos de gestión. Retenga este importante concepto que vamos a sobrevolar. En apertura se contemplan las acciones de creación del objeto administrativo, de su índice electrónico como portador de anotaciones, la inclusión de documentos y la asignación de los metadatos mínimos. Hacemos un paréntesis en la descripción del ciclo de vida del expediente administrativo para presentar los metadatos mínimos y hacer mención a los complementarios. Tiene un vídeo monográfico. Retomamos el ciclo de vida con la fase de tramitación o vida activa. Incluye la incorporación, cambios de estado y, en ocasiones, generación de subexpedientes para un intercambio. La fase de cierre no está reseñada en la figura, pues se puede producir en cualquier momento. El cierre recoge la idea de fijar el asunto en su estado en un momento temporal dado, recogiendo todas sus características. No es cierre administrativo, es cerrar para enviar. Cierre o entrega. En ese momento será completo, foliado, autentificado y acompañado de índice, asimismo autentificado.
de los documentos que contenga. Por supuesto, uno de esos documentos es el de cierre definitivo. Y por último, la fase de conservación-selección. Se determinan los valores secundarios a efecto de conservación. Puede reactivarse. Así terminamos el ciclo de vida. Pasamos a ver la estructura del expediente definida en su formato expresado en un esquema XML. Recordamos, el expediente es índice, metadatos y contenido, figura superior, simplificando. Se descompone en A. El índice tiene, ver esquema superior central, 1. La relación en forma de líneas de detalle consignando la identificación de cada documento electrónico, la huella, la forma de obtener la huella, el algoritmo y la fecha. Y 2. La firma, como la de cualquier otro documento. B. El conjunto de metadatos obligatorios posibles y opcionales, en punteado. Y C. Todos los documentos, carpetas y subexpedientes que lo forman bajo la estructura XML. Esto tiene dos modos, el de incluido en el expediente o en el de anexo a él. Sin agobiarles, esta es la sintaxis de un fichero XML portador del expediente electrónico. Dejamos el tema para los especialistas TIC, Tecnología de la Información y las Comunicaciones, pero existe. Así es su sintaxis. Terminando, para la remisión y puesta a disposición de expedientes electrónicos, intercambios, se transmiten preferiblemente por la red SARA y equivalentes. Se llevan a cabo en forma de un convoy, formado en la cabecera y en primer lugar por los datos de estructura, en donde se incluye el índice preparado. Tras el envío de esa estructura, se envían cada uno de los documentos electrónicos que componen el expediente en el orden indicado en el índice. Así es en la mayor parte de los casos. Así terminamos, como de costumbre, con la relación de las normas. A ver, hay comentarios. Primero aquí, antes de escribir en el Jamboard, comentarios, alguna apreciación. Se ve complejo, se ve... como les vuelvo a repetir, un tanto de tener muchas aristas en esto, ¿no? ¿Cierto? A mí me parece lo más interesante de eso, ¿no? Entender que nos debemos de sentar en la mesa ingenieros informáticos, especialistas en procesos, especialistas en normativa legal de procedimiento administrativo, el archivero, ¿no? Y todos comenzar a trabajar, ¿no? De alguna manera. Estas cuestiones. Yo se las presento así, ojo, no se compliquen en el sentido de tratar de entenderlo todo ahorita, ¿no? La presentación, seguimos algunas cuestiones que obviamente las podemos conversar ya, pero eso los prepara pues ya para sus cursos posteriores y además, bueno, dentro de la experiencia que puedan tener. Sí, Jorge. Sí, profesor, solo quería comentar que, bueno, ahí prácticamente nos ha hecho de manera resumida, nos ha explicado cómo es la normativa española, ¿no?, en relación a lo que es el documento expediente electrónico, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos una promoción en la escuela, creo que es una de las primeras que viene recibiendo de repente en sus cursos o en las clases, ese tipo de materiales, sobre todo creo porque ya en Perú ya está el reglamento que te da un lineamiento general, pero eso ha servido para dar bastante claridad, por lo menos en el medio, ¿no? En el medio archiveros, ¿no? En los colegas, en los distintos círculos académicos ya se está hablando de este tema. Y a nivel de la carrera propiamente, creo que tenemos esa suerte, ¿no? De ser de repente las primeras promociones que están recibiendo este tipo de conocimientos, ¿no? Y creo que por ahí tomarlo con calma, porque definitivamente para alguien que de repente no ha visto esto, este tema, son muchos conceptos nuevos, ¿no? Y creo que, como bien indica el profesor, esa es la idea, ¿no? Tocarlo con calma y progresivamente, ¿no? No de golpe, ¿no? Porque si no va a ser un poco complejo comprenderlo. Así es. Excelente, excelente, Jorge. Gracias. A ver, ¿algún otro comentario?
¿Algún otro comentario? Lo vemos de nuevo, ¿les parece? Y ahí sí, aprovechando el Jamboard, vayan escribiendo aquello que les llame la atención, ¿no? Aquello que les sea novedoso o particular o de repente destacar, ¿no? Como les vuelvo a repetir, hay varios conceptos, perdón, varias, sí, pues varios conceptos, varias ideas, y de varias profesiones que se juntan aquí, ojo, ¿no? Y una es la nuestra. Y vean con qué facilidad el especialista habla, ¿no es cierto? Habla de ciertas cuestiones archivísticas. Y eso yo deseo también que ustedes por lo menos lo mencionen en sus etiquetas a la hora que vayan a sacar esa información del video. ¿Ok? Sí, Ana Sofía. Sí, profesor, buenas noches. Bueno. Justo la vez pasada, conversando con usted sobre el expediente electrónico, no, sobre los tipos de documentos. Se tocó el tema esto del expediente electrónico y bueno, justo revisé unas separatitas que tenía por ahí. Y empecé a leer esto, justo lo que decía el señor, que el índice, el famoso índice electrónico, ¿no? La foliación electrónica, que para mí también, cuando pensé en foliación electrónica, decía cómo lo iba a hacer. Y bueno, esto lo corroboró, y es un estado, ¿no? Claro, todos piensan que hay que ponerle página, ¿no? al documento. Sí. Y decía, ¿cómo lo hago? Entonces, pero es un listado, como dijo el señor, porque yo lo vi en un Excel, que es un Excel de un listado donde dice si es si hay una imagen o hay un documento un PDF o un JPG, tienes que describirlo. Es un listado, es un Excel nada más. No hay más magia que eso, ¿no? Entonces, justo... ¿Cómo se hace a la interna? Ya ustedes han visto el XML que ha mostrado, ¿no? Ajá, sí, el XML, sí. El lenguaje, más o menos de programación, no es todo un lenguaje de programación, pero el cual representa a esos documentos. Entonces, mover un carácter de esa estructura ya modifica totalmente el documento. Ya no es el mismo documento. Entonces, por eso que habla también de la firma, tanto del documento, la firma del índice, pero también la firma de esa caja que lo contiene, ¿no? El contenedor que le... ¿Ok? Que lo sella, ¿no? Al final. Que lo sella, que evita justamente que alguien más pueda meterse a ese expediente y modificarlo, ¿no? Cuando no está permitido. Okay. Sí, eso nada más quería comentar. Gracias. Sí. Ok, entonces vemos nuevamente el video. Ya veo que están escribiendo, me parece interesante. A ver, vamos viendo y también vamos rescatando las ideas. Excelente, excelente. Motívense para ver, sobre todo del punto de vista archivístico, a ver, ¿no? ¿Qué tanto archivístico hay aquí? Porque a veces dicen, no, es todo informático, no, o sea, es todo de la Secretaría de Gestión de Transformación del Gobierno Digital o de la Secretaría de Gestión Pública, y qué tanta presencia tiene ahí el Archivo General de la Nación. Pues veamos que sí tiene presencia, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que rescatar de primera mano. Por favor, se los voy a pedir. ¿Ok? Muy bien. Entonces, veámoslo y... Una pregunta, profesor. El expediente electrónico. Permítame una introducción. La administración electrónica tiene muchos elementos que podemos considerar base o cimiento. El expediente administrativo electrónico es uno de ellos. Se compone de documentos y, a su vez, da razón de ser al archivo, ambos tratados en vídeos monográficos. Este vídeo va a ser extenso y va a requerir detenerlo en determinadas secuencias o recurrir a la lectura del PDF asociado. El expediente administrativo es electrónico y actúa a modo de contenedor y está compuesto por el contenido documental, contorneado por la caja roja, el índice
existe la firma y los metadatos. Los documentos electrónicos que lo componen pueden ser singulares, agregaciones, asientos registrales, contenidos en registros oficiales o incluso subexpedientes. Vamos a ver este proceso de transformación de papel representado por el legajo digital. Temas, definición, características, estructuras, situaciones, ciclo de vida, intercambios y puesta a disposición. A por ello. Comenzamos con la definición que encontramos en la LPAC, en la Ley de Procedimiento Administrativo Común. El expediente administrativo es un conjunto ordenado de los documentos que se aportan o originan durante la tramitación. Lo anterior se complementa enunciando características. 1. Formato electrónico, base de la tramitación, que es exclusiva por este medio. 2. Agregación, que tiene que ver con la continuidad temporal. 3. Incluye un índice numerado y firmado en el que se apuntan todos los documentos que lo forman. Se reseñan las características adicionales si debe salir de la organización, itinerar o interoperar. Debe ser completo, foliado, autentificado, acompañado de índice, asimismo autenticado, y de los documentos que contenga. Equivale a decir que requiere dos firmas, la del índice y la del paquete, si pensáramos en el papel, y que el expediente se envolviera en él para su traslado, aunque el símil es parcial, ya que el papel de envolver habría que romperlo para usar el contenido y dejaría de tener valor probatorio. En electrónico esto se puede hacer y es estable en el tiempo. Vamos con un texto de la LPAC que introduce indeterminación. ¿Qué es lo que no forma parte de un expediente? Esto ha creado dos escuelas, la de los que lo siguen en lectura literal y la de aquellos que defienden que el expediente lo debe de tener todo. Esta tiene en cuenta otra situación de facto, aún no contemplada, la existencia de dos repositorios de gestión. En efecto, el expediente hoy en día es mixto. Todos los detalles de la tramitación se reparten entre apuntes en base de datos de gestión y los documentos electrónicos. Es este el expediente real. La LPAC establece solo el expediente oficial. Mucha información auxiliar o de apoyo no se recoge en documentos y, por lo tanto, no tiene cabida en el expediente electrónico formal. ¿A qué elementos nos referimos? Pueden ser como casillas del tipo cierto o falso o comprobado o no, etc. Su información apuntada por el funcionario como síntesis de su instrucción es muy importante, pero no da lugar a documentos y, por lo tanto, no se recogerá en el expediente en y conforme. El expediente administrativo se rige por lo dispuesto en la guía de aplicación correspondiente que vamos a seguir. Forma parte de las normas técnicas de interoperabilidad que concretan el Real Decreto 4/2010 que desarrolla el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el ENI. Entramos en la estructura interna. Un expediente administrativo electrónico es un objeto digital, en el sentido de elemento informático, que contiene la información objeto, datos, índice y firma, y los datos asociados a esta, que son los metadatos. La firma puede ser con certificado o con CSV. El contenido de un expediente, dejamos de momento a un lado el índice de las firmas y los metadatos, se puede componer A, de documentos singulares, B, de agrupación de documentos y C, de subexpedientes. El índice electrónico es un documento electrónico más que contiene líneas o asientos, uno por cada documento censado en el expediente consignado. El número de orden establecido en el foliado, la identificación, la huella relativa al contenido, el algoritmo empleado para calcular la huella y su fecha de inclusión. Está firmado o sellado. El concepto de expediente es utilizado de forma continuada en la Ley de Procedimiento Administrativo. Se presentan características o requisitos que la ley encomienda o hace recaer sobre el expediente electrónico y que dan lugar a procesos o acciones en su ciclo vital. En las próximas 8 infografías se van a ver agrupados por artículos de la citada Ley 39/2015. En todos utilizamos la misma sistemática de tabla: referencia al artículo, descripción del requisito y proceso o acción.
Esta es la lista rápida por orden alfabético. Acceso, apertura. Pare. Si lo desean, sigan leyendo. Es de ser breve. 1. El expediente electrónico guarda el índice de las actuaciones y el soporte de la tramitación. 2. Permite la puesta a disposición de terceros autorizados o del solicitante. 3. Puede ser consultado por medios electrónicos recurriendo al PAE o la sede. 4. Incorpora los documentos aportados así como los producidos. 5. Recoge toda la información relevante, aunque hemos visto que hay criterios para determinar cuál es y cuál no. 6. La formación del expediente es competencia del encargado de la tramitación. 7. Pueden ser objeto de remisión o puesta a disposición según normas de interoperabilidad y son autocontenidos. Y 8. Los expedientes cambian de repositorio contenedor por traslado al archivo central, al histórico o a otro organismo receptor. El RAE o Reglamento de la Administración Electrónica precisa algunos aspectos. Cambiamos de color al beige para relacionar dos artículos. El 51 versa sobre 1. El foliado. ¿A la denominación la elegida? Pues los documentos electrónicos no tienen folios. Hace referencia a la lista de ordinales de los documentos que recoge. Y 2. Un documento puede estar contenido en más de un expediente. Cuidado. Su clon o su referencia a un repositorio seguro. Está por concretar. Y 3. El índice debe firmarse de alguna manera. El artículo 52 es prolijo, pero su síntesis es la de que podemos tener acceso al expediente, una copia se dice, que está a disposición en el punto de acceso general electrónico de la administración competente o en la sede electrónica o en la sede electrónica asociada que corresponda. Normalmente allí encontraremos la dirección electrónica o localizador. No será un duplicado del expediente confeccionado en un momento dado, será un puntero. Pasamos al ciclo de vida del expediente electrónico que en la NTI correspondiente se define en tres fases: la de apertura, la de tramitación y la de conservación-selección. La figura lo refleja. Interactúan con el soporte de almacenamiento y el soporte de base de datos de gestión. Retenga este importante concepto que vamos a sobrevolar. De apertura, se contemplan las acciones de creación del objeto administrativo, de su índice electrónico como portador de anotaciones, la inclusión de documentos y la asignación de los metadatos mínimos. Hacemos un paréntesis en la descripción del ciclo de vida del expediente administrativo para presentar los metadatos mínimos y hacer mención a los complementarios. Tiene un vídeo monográfico. Retomamos el ciclo de vida con la fase de tramitación o vida activa. Incluye la incorporación, cambios de estado y, en ocasiones, generación de subexpedientes para un intercambio. La fase de cierre no está reseñada en la figura, pero se puede producir en cualquier momento. El cierre recoge la idea de fijar el asunto en su estado en un momento temporal dado, recogiendo todas sus características. No es cierre administrativo, es cerrar para enviar. Cierre o entrega. En ese momento será completo, foliado, autenticado y acompañado de índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. Por supuesto, uno de esos documentos es el de cierre definitivo. Por último, la fase de conservación-selección. Se determinan los valores secundarios a efecto de conservación. Puede reactivarse. Así terminamos el ciclo de vida. Pasamos a ver la estructura del expediente definida en su formato expresado en un esquema XML. Recordamos que el expediente es índice, metadatos y contenido, figura superior, simplificando. Se descompone en A. El índice tiene, ver esquema superior central, 1. La relación en forma de líneas de detalle consignando la identificación de cada documento electrónico, la huella, la forma de obtener la huella, el algoritmo y la fecha. Y 2. La firma, como la de cualquier otro documento. B. El conjunto de metadatos obligatorios, posibles y opcionales, en punteado. Y C. Todos los documentos, carpetas y
expedientes que lo forman bajo la estructura XML. Esto tiene dos modos, el de incluido en el expediente o en el de anexo a él. Sin agobiarles, esta es la sintaxis de un fichero XML portador del expediente electrónico. Dejamos el tema para los especialistas TIC, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, pero existe. Así es su sintaxis. Terminando, para la remisión y puesta a disposición de expedientes electrónicos, intercambios, se transmiten preferiblemente por la red SARA y equivalentes. Se llevan a cabo en forma de un convoy, formado en la cabecera y en primer lugar por los datos de estructura, en donde se incluye el índice preparado. Tras el envío de esa estructura, se envían cada uno de los documentos electrónicos que componen el expediente en el orden indicado en el índice. Así es en la mayor parte de los casos. Así terminamos. Ahí, por ejemplo, ha mencionado varios aspectos, ¿sabes? Desde el punto de vista archivístico, ¿no? Entonces, desearía, más que lo otro que es de repente un poquito más complejo, de alguna manera también se puede entender, ¿no? Deseo ver esos aspectos, ¿no? ¿Qué comentarios hay? A ver, Marlon nos dice, el expediente electrónico permite el acceso a quien lo solicite, asimismo la estructura interna es un objeto digital. El expediente en sí mismo es un objeto, el documento es un objeto, ¿no? Desde el punto de vista informático, ¿no? Se le llama así objeto. Michelle nos dice, el documento electrónico está compuesto por el contenido, el índice, la firma electrónica y los metadatos. Muy bien. La firma es esa firma digital, en nuestro caso, que nos da, pues, RENIEC, ¿no? Y en general la firma también es un metadato. Ojo, por si ya hemos dicho la vez pasada, ¿no? Es ese esquema azul que mostró de los metadatos obligatorios y los metadatos complementarios. Es un listado de descriptores, ¿no? Que me van a permitir justamente establecer bien ese ADN del documento y del expediente. Stuart dice, el expediente electrónico está compuesto por documentos que se aportan en forma física como documentos que se generan en forma electrónica. En este caso estamos hablando, ojo Stuart, de la documentación electrónica de origen, ¿no? Aquella generada directamente. Es cierto que puede existir el expediente híbrido, mixto, ¿no? Con parte papel, parte digital, parte electrónica, ¿no? Es cierto, ¿no? Pero en este caso se está hablando de la documentación electrónica, ¿no? El índice electrónico es considerado como un documento electrónico, así es. Es un documento más, es un fichero que al final, como se ha visto en pantalla y como lo menciona Ana Sofía también, ¿no? Es como tener una lista de toda la documentación que se ha ido agregando y lo que conforma el expediente, ¿no? Melissa nos dice, el valor probatorio de un documento electrónico es que perdure en el tiempo y que físico, ya que en físico si este se rompe el documento pierde su valor. Y ahí estamos hablando de dos mundos, Melissa, acuérdate, ¿no? El documento físico generado físico, ese es el original, entre comillas, ¿no? Y el originado en electrónico, pues, será también en ese mundo y en ese aspecto también está todo lo que estamos viendo, los retos que tenemos para su administración y conservación, ¿no? También nos dice, el foliado no existe como tal, lo que hay es un índice electrónico que está autenticado y que garantiza la integridad del expediente. Claro, el autenticado significa que está firmado, ¿no? Dos corrientes muy interesantes, las que se originan a partir de la parte descriptiva, por el contenido que abarcan los documentos formales, lo cual se podrían replicar en nuestra realidad. Debido a nuestros. Ahí no vi más. Claro, ¿no? Como menciona Jorge, todo está para aprender y para, en el sentido de captar, no voy a decir copiar, ¿no? Porque esas alturas del partido ya como que copiar suena o benchmarking, ¿no? Mencionando lo otro, ¿no? El captar esas buenas prácticas, esas formas de hacer gestión en la administración pública, por ejemplo, para la parte privada también se podría imitar, ¿no? Es interesante, ¿no? Es bueno.
Pascual nos dice, los documentos auxiliares o de apoyo no deberían formar parte, así es, no deberían formar parte del expediente, ¿no? Así como en el físico existen los famosos papeles de trabajo, borradores, fotocopias que se iban acumulando y acumulando, aquí también debería de haber, ¿no?, un criterio que decidiera qué es lo que se debería, qué es lo que debería formar parte, ¿no? Ciclo de vida del expediente electrónico, apertura, tramitación y conservación. Okay, ¿no? Nuestro curso no es gestión documental, pero sí, de repente me gustaría que comparen esto de la última parte del ciclo de vida del expediente con el modelo de gestión documental peruano, ¿no?, que nos dice que es emisión, recepción, despacho y archivo, ¿no? Y a ver de qué manera se puede ver, ¿no? ¿Qué más? Roberto nos dice, el foliado del expediente electrónico se lleva a cabo por un índice electrónico firmado que garantiza la integridad del mismo, un documento electrónico formado de distintos registros en este caso, ¿no? Pedro nos dice, los expedientes electrónicos aún pueden presentar algunas fallas, depende, claro, del sistema que cuenta la entidad. Justamente, Pedro, ¿no?, a la interna, y eso, a la interna de todo este ambiente, ecosistema, ¿no?, la cadena de seguridad que debemos de tener, es que buscamos mantener justamente esas características de los documentos, ¿no?, para que no sean alterados, porque si no, imagínense, ¿no? Víctor nos dice, el expediente electrónico recoge toda la información. Claro, debería recoger todo lo actuado, ¿no? Y vean, por ejemplo, aquí alguien pudo poner y que no lo ha dicho necesariamente el especialista en, literalmente, pero cuando se habla de tramitación, se está hablando de un flujo, de un workflow, ¿no?, de un mecanismo que me permite ir describiendo e identificando las etapas por las cuales va a pasar el expediente para ser resuelto. Y eso se tiene que mostrar, ¿no? No sé si manejan Visage o manejan alguna otra herramienta, ¿no? Aparte del Visage, ¿cuál hay? ¿Van a ser flujos? Ese que es conocido también, que es muy, muy, muy sencillo, ¿no? Eso también tienen que ponerle su mano, meterle mano ahí para ir viendo, porque siempre, a veces la parte visual ¿no?, y cuestiones que me permitan dibujar lo que hago para mostrarlo es más práctico. A ver, ¿quién más? Jorge nos dice, si bien gran parte de la teoría archivística se está tomando como base la gestión, debemos evitar llevar los problemas de la gestión de los archivos. Claro, ese es un muy buen punto, ¿no? Y eso es lo que deseo que analicen, ¿no? Esas malas praxis que hemos dicho justamente, ¿no?, de guárdalo todo y empaquétalo y mete todo, porque en el expediente tienen que ir todo y nadie se va a dar cuenta. Claro, pues nadie se va a dar cuenta con todo. Pero en el tiempo, pues miren, ya mi repositorio y mi entidad, por ejemplo, ya está quedando, ya colapsó. No voy a tener que comprar otro. Después dice, no, mejor esté en la nube. Entonces, son cuestiones, ¿ah? ¿Eh? Ojo, o sea, nada es ilimitable realmente, nada es ilimitable. Siempre haber un límite. Ok, muy bien. El expediente recoge toda la información relevante. Claro, debería recoger toda la información relevante. El expediente se forma mediante la ordenación agregada de cuantos documentos, pruebas, informes, notificaciones y demás diligencias deberían integrar, así como un índice. Claro, justamente lo que estoy mencionando. Cuando tú estableces tu workflow, estableces tus etapas por las cuales va a tener que pasar el expediente para ser procesado, resuelto, ya ahí estás identificando además, ¿no es cierto?, la tipología y la documentación evidencia que se va a generar. Lo que Carlota, usted lo decía, tienes un mapa de procesos y tienes un mapa documental, ¿no?, que conjugado, pues, o sea, es una maravilla, ¿no?, porque ya no tenemos que adivinar, no tenemos que estar pensando qué hago, ¿no?, sino ya de verdad estaría automatizado, ¿cierto? Víctor también nos dice, el expediente, toda la información que posteriormente puede ser consultada. De hecho, no solamente que puede,
Acuérdense que con esto estamos garantizando la integridad, autenticidad, fiabilidad y disponibilidad del expediente. Por lo tanto, de acuerdo a nuestra tabla de retención, poder conservarla en el periodo que hemos determinado, ¿no? Con los famosos también, con los famosos planes de preservación para la documentación electrónica, ¿no? Ya como nos dice el índice electrónico firmado que incluye lista de documentos ordenada conforme a la metodología. Así es, ¿no? Al final es lo que de repente vemos, ¿no? Visualmente. Y en general, ¿no? Muy bien, excelente, muy buenos aportes. ¿Y qué les pareció esta parte, ¿no? Cuando muestra esta parte que me parece muy interesante, ¿no? Una visión así, bien interesante, vuelvo a repetirlo, por el hecho de mostrar muchas cosas en una misma, en muchos aspectos en una misma imagen, ¿no? A ver. Ahí, a ver, por favor, si escriben algo en el Jamboard. Vuelvo a mencionar, ¿no? Cómo la tecnología se conjuga, ¿no es cierto?, y nos apoya en el conocimiento de la gestión misma de la administración, en este caso pública, pero al mismo tiempo también alineada, concatenada, ¿no?, y amigable, vamos a decir, para no pelearnos, ¿no es cierto?, con la cuestión archivística y la gestión documental. Entonces, ahí vemos eso, ¿no?, claramente, ¿no? Además de los conceptos y las cuestiones que están muy claras, ¿no?, y sobre un proceso archivístico además que es muy presente hoy, ¿no? ¿Cuál es ese proceso archivístico? Ese proceso es a ver, ¿estamos ahí? A ver, ¿me escuché? Sí, te decía, Stuart, ¿no? La posición de la información. Stuart, no, Stuart, lee lo que dice ahí. ¿Qué está ahí? ¿Qué lees ahí? Se está viendo, ¿verdad? Sí, profe. A ver. Ahora sí. ¿Qué dice ahí? ¿Descripción del requisito? No, claro, descripción del requisito. La transferencia. La bendita transferencia que nos preocupa ahora a todos. Y abajo lo dibuja muy bien, ¿no? Entonces, él se da cuenta que esta cuestión de, para el informático que viene y me dice, mira, yo necesito pasar pues de mi repositorio, de mi SGD a tu repositorio, del archivo central, o después al AGN, y para el informático transparente el hecho de que tengo que pasártelo, pues, la información y te la tengo, ¿no?, que se vaya a otro repositorio, etcétera. Él no tiene el concepto de lo que es un archivo de gestión, de lo que es un archivo central, de lo que es un archivo histórico, de lo que es el archivo general de la nación, que llegado el momento vamos a tener que hacer transferencias también. ¿Y cuáles son los requisitos que debemos de tener para cumplir esas cuestiones? Y además después, obviamente, sí, pues se va a hablar de los benditos repositorios, ¿no?, y de los contenedores que permiten esa otra etapa, ese otro proceso archivístico, que es la conservación y la preservación de estos documentos, ¿no? Y también habla, por ende, ¿no?, por ende, de los valores, pues, ¿no es cierto?, de los valores primarios, secundarios, temporales, permanentes, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? Yo creo que hasta ahora, ¿verdad?, en Perú, y eso sí, bueno, no lo he visto
de ingenieros colombianos, y lo puedo decir, ¿no? Ingenieros colombianos y sobre todo de españoles, ¿no? Que ingenieros, ¿sabes? De sistemas, ¿no? Que conocen del tema archivístico y lo hablan con propiedad, ¿no? Lo mencionan con conocimiento de causa, ¿no? Lamentablemente en el Perú todavía no, salvo que por ahí hay compañero o compañera que es ingeniero de sistemas también, pero es archivero al mismo tiempo, entonces, o archivera. Entonces ya, pues, no, por ende conoce, pero un ingeniero per se y que un poco desdeñe, ¿no?, los conceptos y la metodología archivística, pues, ¿no? Entonces, está trabajando en contra, ¿no?, en contra de sí mismo también. Eso, por ejemplo. Sí, Jorge. Sí, profesor, justo eso pasó. Tuve una experiencia en el 2019, cuando iniciamos el modelo de gestión de documental en mi entidad, y en el equipo técnico estaba yo en la parte de archivo, y en mi unidad había contratado a un ingeniero de sistemas, ¿no?, para que pueda ver esa parte, ¿no? Y al principio teníamos que coordinar un montón, trabajar conjuntamente como compañero de oficina. Sin embargo, sí se notó eso, ¿no? Además, muy aparte del lenguaje y la terminología no es igual, muy aparte de eso, como que había una subestimación al inicio en cuanto a la archivística, ¿no? Archivos, como que no había esa valoración que de repente nosotros le damos, de que hay toda una teoría, una metodología, principios, ¿no?, y toda una serie de técnicas, en cambio, desconocida, ¿no? Y poco a poco, cuando comenzábamos a hablar, se dio cuenta que tenía que capacitarse y llevó unos cursos, y lo bueno fue que de ambas partes hubo como una especie de evangelización. Yo también tengo que reconocer que al principio un poco subestimaba su profesión, pero en realidad sí, de su parte, el enfoque sistémico, sobre todo, porque era ingeniero en sistemas, y toda esa capacidad como para poder, todo lo que yo le mencionaba, lo hacía como que tipo prototipos. Incluso con él también diseñamos lo que ahora estamos implementando, construyendo el sistema, y estamos en fase de pruebas, pero con este ingeniero empezamos a diseñar, pues, ¿no?, todo, y replicar al principio toda la parte de la conceptualización del archivo en físico, un poco aplicar la lógica del ciclo vital del documento en el sistema, pues, ¿no? Y todo eso ayudó bastante a ambas partes, creo yo, porque pudimos evangelizarnos mutuamente, ¿no? Y creo que eso, felizmente, él era abierto, pero no siempre pasa eso, porque hay algunos que son mucho más cerrados, ¿no?, y mucho más rígidos y estrechos, y no muchas veces hay una buena comunicación con los de tecnología e información, ¿no? Actualmente vengo también teniendo reuniones con los de tecnología e información semanales, y sí es necesario saber comunicarte con ellos. No es igual como te comunicas con archiveros. A ellos le tienes que dar, como que se dice así, es súper objetivo, el lenguaje es súper objetivo, ya prácticamente prototipos de lo que tú quieres plasmar, ¿no? No a nivel conceptual, incluso a nivel normativo, como que ellos no abstraen mucho, ¿no? Ellos son más prácticos y mucho más así, prácticos y mucho más orientados a formatos y prototipos, ¿no? Tienes que decirle las cosas así, cómo lo tiene que hacer, no tanto carle y con detalles. Los famosos requisitos funcionales y requisitos no funcionales, ¿no?, del sistema. Pero la parte de la metodología y la normativa, sobre todo para quienes trabajamos en entidades del Estado, es mucho, porque son las reglas de juego en las cuales el sistema se va a mover, ¿no? Entonces eso es por eso le digo, ¿no?, estar en una mesa con profesionales multidisciplinarios, ¿no es cierto?, ayuda mucho, enriquece mucho, y entre todos tenemos que aportar desde nuestro campo de acción, ¿no? Sí, Víctor. Profesor, cuando uno quiere trabajar con personas de otras profesiones, de otras habilidades, de otras experiencias, se tiene que sentar y estar seguro de lo que quiere. A veces los experimentos traen mucho costo, acarrean un presupuesto perdido. El archivero debe conocer, como siempre he dicho, no solamente
tener conocimiento de qué es archivo, tener conocimiento de lo que es de repente biotecnología, tener todo, es un bagaje, es una enciclopedia que va a aportar. Es así, señor profesor, de que para la sistematización de todos los legajos de los docentes son 500.000 legajos ya sistematizados en este rapón magisterial, se trabajó de la mano con los programadores en informática, que uno llegó a ser mi jefe, ¿no? Mi coordinador. Entonces, pero supuestamente ellos aplican criterios más simples y si no lo informa bien, lo resentí tampoco. Entonces, uno, profesor, en legajo se tiene en cuenta que el Ministerio de Educación trabaja con 10 secciones. Y si va llenando cada sección, hay dos formas de llenar el documento, en formato físico y en formato electrónico. En formato electrónico ingresa al sistema, se escanea e ingresa. En formato físico, luego el escaneo correspondiente, va a ingresar a la sección correspondiente. Pero ¿qué pasa ahí, profesor? Ahí está el gran problema. Porque hay que tener en cuenta la medición de la caja archivística. Si una caja por exterior mide tanto, por interior mide menos. Entonces, a eso, ¿cómo voy a ingresar documentos a libre albedrío si no creo un pequeño sistema, pero interesante, innovativo? Es por eso que, profesor, el Ministerio de Educación, aplicando técnicas de medición, Pierre-Bey Vernier, ¿no? Es la medición milimétrica, tiene en cuenta con una medición milimétrica para resguardar documentos y tener los repositorios documentales. No hablo de métodos lineales, ni métodos cúbicos, ni métodos, no. Los métodos que existan, no. Entonces, por eso, profesor, es necesario, no, siempre digo, que los que estamos aquí en este rubro, visionemos, y no solamente nos quedemos ahí que ellos sí lo pueden. Yo ahorita estoy haciendo una carrera técnica de computación, que me es difícil la edad que tengo, y estoy viendo ya CSS, HTML, ¿no? WordPress, todas estas cosas. Entonces me doy cuenta, profesor, que efectivamente ellos, bajo algoritmos, determinan nuestra innovación, nuestro aporte, ¿no? Y nosotros, ¿por qué no? Yo sé que mis compañeros son mucho más jóvenes que yo y pueden salir excelentes profesionales si hacen múltiples actividades y múltiples aprendizajes en función de aportar más en lo que es la gestión pública, es decir, en la gestión documentada, señor profesor. Muchas gracias. Ok, gracias. Sí, así es que el capacitarse y el seguir avanzando en todo lo que sea ahora, porque ahora ya no hay un profesional como tal, ¿no? Ya no es solamente el abogado que lee mucho de leyes y normas y ahí se quedó, ¿no? Ya también te sabe de números, también sabe de programación, también sabe etcétera, etcétera. O sea, ya el exclusivo profesional de una rama ya no existe, ¿no? Hay que aprender de mucho para poder estar en este mundo ahora, ¿no? No solamente por la competencia, ¿no? Sino también por todo lo que debemos de aportar, hablar, conversar y estar en un equipo de trabajo, ¿no? Muy bien, excelente, me parece muy bien también los aportes. Y en esta tercera página vamos a hablar sobre el inventario. Tarea para hoy día, Melissa, me estaba olvidando. Traer los formatos de inventario, profesor. Ok, perfecto. Justamente eso lo vamos a graficar de alguna manera aquí, ya veremos cómo, ¿no? Sobre los descriptores, ¿no? que hayamos elegido. Y para eso vamos un poco a hablar sobre el inventario, ¿no? Y esa posibilidad que tiene, ¿no? Desde los años 80, 90 en el país, ¿no? Sobre su uso, ¿no? Sobre su necesidad, sobre todo, ¿no? Y de repente para alguien que no es tan familiarizado con,
con el léxico, con la profesión, siempre hablaba pues de, o de catálogos, porque decía mucha bibliotecología, o hablaba de fichas, ¿no? Por la bibliotecología, o hablaba pues en un lenguaje mucho más simple, listados, ¿no? Hasta el listado de los documentos, ¿no? Entonces, y justo se presenta pues se presenta el inventario, ¿no? Y el inventario como una posibilidad en esa época donde no se explotaba tanto la tecnología ni tenía tanta presencia, a pesar de que ya estábamos en los 90, ¿no? Pero de alguna manera nos ayudó y bastante, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el inventario juega ese papel? Y es por eso que les he pedido que traigan sus formatos, porque para todo tipo de proceso que hagamos, ya sea para conocer lo que tengo en mi archivo, ya sea para el proceso de transferencia, ya sea para el proceso de eliminación, ¿cierto? Inclusive puede apoyar en cuanto al control, en el sentido de saber si ha sido prestado, si ha sido reactivado, ¿no? Es un desarchivamiento, etcétera. Guarda valiosa información. Es cierto que también nos hemos a veces limitado a un nivel de inventario por el hecho de la capacidad de recursos en cuestión humana, ¿no? De poder contar con, no voy a contar con un ejército de personas para sí, Melissa, gracias. Para poder no hacer un detalle, ¿no? De esa información, porque ustedes vean la realidad de los archivos, ¿no? En los años 80, 90, nos dejaban, literal, se los digo, nos dejaban las cajas de archivo en la puerta del repositorio ahí, y se iban corriendo, ¿no? No es mentira. Y se iban corriendo. Entonces uno abría la puerta y decía, ya me dejaron 5 cajas, 6 cajas, 7 cajas. ¿Qué hay acá? Ponte a organizar, ponte a describir. No, eso ya no pasa hoy en día. Entonces, hoy en día es impensable ese tipo de trabajo, ¿no? Porque hay una serie de requisitos, además de haber normas que me permiten sustentar ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, no, profesor, que yo no tengo una norma de transferencia. No tendrás una norma de transferencia, pero existe una norma nacional. Para eso está la directiva de transferencia, que te exige además que los documentos deben estar foliados, o no, pueden estar, perdón, clasificados, ordenados, codificados, foliados, etiquetados, dispuestos en una caja de archivo, ¿no es cierto? Y como tal, establecido también en la coordinación del cronograma de tu transferencia hacia el archivo central. Entonces, vean lo que también ha dicho el especialista en cuanto al expediente, ¿no? Cuando decían sobre el cerrado del expediente, cuando ya se tenía que transferir a otro nivel de archivo, ¿no? Igual, ¿no? Y está oleado y sacramentado. Y encima sellado y firmado, ¿no? Ya nadie lo puede, nadie debería de tocarlo ni poder modificarlo. Ok, entonces vamos a ver el inventario. Preparen, por favor, sus inventarios, vayan teniéndolo a la mano, porque de eso vamos a trabajar en esta hora. ¿Sí? Siempre desde el punto de vista de la descripción, así sea un... Me dicen, oye, yo lo tengo en un sistema, yo lo tengo, etcétera, en un acceso, yo lo tengo, etcétera, ¿no? Los principios básicos son: la guía describe el fondo de la sección, el inventario la serie, y el catálogo una pieza documental ligada a un asunto, personaje, hecho histórico. Eso no va a cambiar, sea el medio que utilicemos para elaborarlo. ¿Ok? Entonces hacemos 10 minutitos de break y nos reencontramos. A ver, con una tacita de café. ¿Sí? ¿O continuamos? ¿Cómo es? Break, perfecto. No lo leo ahí, ¿eh? O lo van a escribir en el llamado. Ok. 10 minutos de descanso.